Somos una voz desde La Rioja para el mundo. La voz de la negra. ¡Negra! 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 Feminismo en podcast. Argentina celebró este viernes, 21 de agosto, por segunda vez en su historia, el Día de la Futbolista, en conmemoración al triunfo del seleccionado argentino por 4-1 ante Inglaterra el 21 de agosto de 1971 en un mundial no reconocido por la FIFA que se jugó en México. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decretó en 2019 celebrar el Día de la Futbolista en honor a las pioneras, el seleccionado argentino que participó del torneo que se disputó en México y que se impuso a Inglaterra en el Estadio Azteca hace 49 años con 4 goles de Elba Selva. Para el Ministerio de Turismo y Deportes, aquel inolvidable 4-1 es una de las victorias más valiosas del deporte argentino. La ex arquera, Lucía Luqui Sandoval, reunió a las pioneras e impulsó el proyecto de ley para que se celebre esta fecha. La Asociación de Fútbol Argentino y varios clubes como River Plate, Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo saludaron a las futbolistas a través de las redes sociales. Racing Club, por su parte, emitió un video que demuestra que la mayoría de los clubes y medios de comunicación se refieren a las jugadoras como chicas. En el Día de la Futbolista, por iniciativa de nuestras jugadoras, asumimos el compromiso de mencionarlas como tales e invitamos a medios, clubes e hinchas a que se sumen a esta consigna. Las cosas como son, publicó Racing Club en su cuenta de Twitter. En ese video, las integrantes del equipo de la academia piden ser llamadas jugadoras y futbolistas.